Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a este programa Alcaldes y Alcaldesas. Hoy lo voy a comenzar leyendo el nombre de 14 pueblos. Barrio de la Puente, Los Bayos, Fasgar, Lazado, Montrondo, Posada de Omaña, Rodicol, Sabugo, Senra, Torrecillo, Vegapojín, Villabandín, Villanueva de Omaña y Vivero, que junto con Murias de Paredes conforman el ayuntamiento cuya alcaldesa tenemos hoy como invitadas, la alcaldesa de Murias de Paredes, un municipio que está situado en la ribera de Omaña, en la montaña occidental leonesa. Comprende tres preciosos valles en los que la actividad principal se dedica al sector primario, especialmente a la ganadería, pero también con un auge y un repunte importante en los últimos años del turismo rural. No es para menos porque en Murias de Paredes están uno de los bosques de abedules más bonitos de la provincia y también de todo el país, y hay presencia de especies protegidas y amenazadas como el urogallo cantábrico o el oso pardo. Carmen Mayo, alcaldesa de Murias de Paredes, ¿qué tal? Bienvenida. Pues muchas gracias y muy bien, estando al lado de personas que os implicáis con el mundo rural, que nos dais la oportunidad de trasladar problemáticas que son súper reconocidas, o sea, muy reconocidas, pero que a veces es difícil encontrar personas, instituciones y referentes que estén dispuestos a oír, pues encantadas, yo encantada de estar aquí acompañándoos en esta tarde tan apacible. Carmen, yo decía que Murias comprende tres valles, que además tenéis presencia de especies protegidas, sois una zona medioambientalmente protegida. ¿Qué supone el estar en un espacio así para la alcaldesa y cuáles son los perjuicios o los beneficios en ese arma de doble filo de las zonas protegidas? Bueno, las zonas protegidas, en función de la legislación vigente, en ocasiones son excesivamente estrictas y no están amenazadas en absoluto por las intervenciones que el hombre en estas zonas puede desarrollar. Somos reserva de la biosfera de los valles Omaña Luna y yo creo que tenemos un compromiso y una corresponsabilidad con la reserva que es evidente. Yo creo que vivir en zonas como estas es un privilegio. Yo siempre hablo en positivo. Soy muy peleona, como ya sabéis, reivindico permanentemente a través de un disco rayado en el que reclamo pues a las instituciones pues su atención y sobre todo su cordura a la hora de hacer intervenciones, y siempre estaremos al lado de las personas que han tomado la decisión de seguir viviendo allí, de que tiran del territorio, y lo único que queremos es estar a la altura, saber ser de alguna forma su voz, porque no tienen posibilidades de tenerla, estar cerca de las personas que habitan allí, que viven allí y que han apostado por una tierra, desde luego, pues paisajísticamente y con unos recursos naturales y de bosques impresionantes. Es el mayor abedular de Europa, como tú bien has dicho. Estamos rodeados de una riqueza natural que pues es impresionante, pero necesitamos, lógicamente, que de una vez por todas las administraciones empiecen a trabajar de forma coordinada, que empiecen a desarrollar planes integrales, que no sean acciones puntuales y que tengan muy claro que, escuchando a los alcaldes y a las alcaldesas, no van a necesitar ni tanto sabio, ni tanta persona, ni tanto criterio científico, porque los mejores conocedores y conocedoras de los territorios, de las dificultades, de las necesidades y de los recursos son precisamente los alcaldes y las alcaldesas. Carmen, gobiernas el ayuntamiento desde 2007, si no me equivoco. Sí, sí, sí. En las últimas elecciones, además, los 7 concejales que tiene Murias de Paredes se los ha llevado el Partido Socialista. Sí. Tú decías, alcaldesa muy reivindicativa, que quiere llevar la voz de los habitantes de Murias de Paredes y sus reclamaciones. ¿Qué es lo que pide la gente que vive en este ayuntamiento? Bueno, yo creo que la gente que vive en este ayuntamiento, como el resto de las personas que viven en otros ayuntamientos de estas mismas características, y sobre todo, yo siempre recalco, de las zonas de montaña, que están siendo mucho más perjudicadas, porque las, digamos que los factores de riesgos adversos como la climatología, las distancias y sobre todo los servicios cada vez se ven más disminuidos, pues pretendemos crear conexión con otras asociaciones, con otras entidades, buscar que la voz siempre esté organizada en torno a proyectos comunes, que no seamos nosotros ni nosotras los únicos y las únicas que alzamos la voz, porque la solidaridad, si es anónima,
mínimas más potente, lo repito permanentemente. Es necesario que desde estos municipios seamos capaces de crear cohesión con los municipios de las mismas características, de crear estructuras que realmente faciliten esa comunicación, esa reivindicación, y demandamos permanentemente, yo lo llamo el disco rayado. Empezamos porque para fijar población hace falta crear, lógicamente, espacios favorables para crearla. Que las mujeres permanezcan en el medio rural hay también que facilitarlo, pero a base de proyectos integrales, de acciones integrales que favorezcan esta situación. El que haya unas telecomunicaciones pues, aceptables, pues es algo imprescindible. ¿Cómo en el siglo XXI vamos a pretender y vamos a luchar y a pelear para que la población permanezca si tenemos gravísimos problemas, desde los ganaderos que no pueden conectarse a internet para poder hacer seguimiento y desarrollar proyectos de vanguardia en sus propias ganaderías y en sus propios proyectos? Los locales de turismo rural, que les pasa exactamente lo mismo, el que tengamos fallos permanentes en las telecomunicaciones, incluso a nivel de ayuntamiento, porque comentabas antes que había habido a tu alcaldesa, yo siempre me río, digo, ponemos primero el tejado y después empezamos a pensar cómo vamos a poder sujetarlo y a pensar cómo van a ser los cimientos. La administración electrónica llega a todos los puntos de todos los municipios, pero vamos a ver, cordura. Un poco de cordura. Últimamente a las juntas vecinales se les exige, pero qué barbaridad. Pero ¿de qué estamos hablando? Solo hablamos de proyectos que suenan bien, que tienen una repercusión social aparentemente muy importante, pero no hablamos de lo que es real. Y realmente estos municipios estamos muy, muy hartos de que se hable en nuestro nombre, de que se rodeen siempre las estructuras que tienen un cierto grado de valor y posibilidades de desarrollar acciones eficaces, pues que no se cuente, que no haya representación en determinadas estructuras de los municipios pequeños, de los que tenemos realmente problemáticas. Yo no digo que los otros municipios no las tengan, pero no hablemos de la España vaciada, porque es un término que a mí me molesta muchísimo, muchísimo. Es que parece que estamos diseñando palabras, conceptos, parece que pintamos de colores ideas para que sean muy, muy, muy vistosas, pero realmente lo que realmente necesitamos son acciones, estar representados donde tenemos que estar representados, tener capacidad para que nuestra voz y no sea interpretada. Yo siempre digo, yo hablo por mí, no necesito que nadie me interprete. Decía yo al principio que es una zona que ha vivido mucho y que vive mucho del sector primario, de la agricultura, pero especialmente la ganadería. Y para tener esa voz propia habéis creado hace unos años una plataforma para defender lo que necesitan o lo que le piden los ganaderos de extensivo, que están en este caso en los valles, en los tres valles que hay en Murias de Paredes, lo que reclaman a la PAC, que la PAC da dinero a grandes superficies de maíz, por ejemplo, o de remolacha, de las que se habla mucho en la provincia de León, pero también hay esa parte de los ganaderos de extensivo, de los pastores de toda la vida, que también se juegan mucho. Claro, los pastores de toda la vida, lo extensivo, lo pequeño, que están manteniendo el paisaje, que están manteniendo la estructura forestal, que están desarrollando prácticas ganaderas como se desarrollaban desde hace ya muchos años, pues tienen unas dificultades porque les comparan con los grandes lobbies son los que mueven el dinero, los que tienen capacidad para reclamar la atención de tanto de todas las administraciones, los que de alguna forma tienen capacidad para estar en el Parlamento Europeo y hacer las reclamaciones pertinentes, y lógicamente pues quedan estas zonas y estos jóvenes y estos pequeños ganaderos que tienen pues unas explotaciones en extensivo pero no de extensivo ganado, que están abocados a que se puedan inundar de otras explotaciones con mucha picardía que quieran acceder a estos territorios que son territorios lógicamente de un pasto natural de una magnífica calidad. Pues nosotros desde el primer momento con el CAP, que fue pues una herramienta que se utilizó para evaluar las zonas pastables que fueran accesibles y que fueran de posibles para acceder a la PAC,
pues encontramos que había unas tremendas desigualdades. Hemos peleado, hemos luchado, hemos extendido la plataforma, vamos a seguir luchando en ella, porque es la única forma en que la gente que tiene problemas reales, que vive todos los días, que tiene dificultades, que no puede ser, que no es asesorada a pie de su propio negocio, de su propia vida, de su propio proyecto de vida, pues podamos prestarle esa atención y esa ayuda, y no vamos a desfallecer. Bueno, ahora se está otra vez en negociación la futura PAC, o sea, sí, que es buen momento para reivindicar. Vamos a estar y estamos ahí a través de la Asociación de Municipios de Montaña, que es una asociación a nivel nacional, a través de las asociaciones de ganaderos que también luchan y pelean de montaña, pero queremos sobre todo que todas estas asociaciones y todas estas entidades no se conviertan al final en defender los intereses de unos pocos o de sus propios intereses, sino de tener esa generosidad y ese trabajo que hace falta para que representemos a todos y a todas de cada uno y cada una de los proyectos, de los ganaderos y de las ganaderas que están desarrollando su explotación y están peleando por su explotación porque son los que los necesitan. Hablaba ahora ganaderos jóvenes que tienen esas explotaciones en extensivo, también yo he hablado al inicio del turismo rural que repunta en una zona que tiene un entorno impresionante, inigualable. ¿Hay gente joven en Murias de Paredes? ¿Y cuántos habitantes tiene aproximadamente el municipio? El municipio tiene ahora 400 habitantes, hay gente joven que están apostando por intentar sacar adelante estos proyectos. Tenemos una dificultad, que esta gente tiene que tener una fiscalidad adaptada. Que hay que protegerlos. Estas especies de gente, esta gente tiene que ser, como digo yo, especies protegidas. Como el urogallo y el oso. Exactamente, pero primero miremos para el hombre, que nosotros somos los más ecologistas del mundo, porque vivimos en la tierra, porque viven en la tierra, no gente que viene a observar, que viene a decir lo que hay que hacer, que viene a contarnos cómo hay que cuidar, cómo hay que manejar. Sí, necesitamos toda la formación del mundo, todo el acompañamiento, pero lo que no queremos es gente que nos venga a contar cómo hay que desarrollar una actividad desde Madrid, desde Valladolid, desde otras plataformas que no se sabe muy bien a qué se dedican, que reciben recursos económicos, pero que simplemente se dedican a llegar, a desarrollar el proyecto y sobre todo a gastar unos fondos que les dan, y sin embargo esta gente que pelea, que lucha, que pelea tanto en el sector turístico como en el sector ganadero, está recibiendo las migajas de un dinero que al final pues casi tienen que justificarse por tener que desarrollar la actividad. Nos estamos quedando ya sin tiempo. ¿Qué tal la atención médica de los 400 habitantes de Murias de Paredes y sus 14 pueblos? Yo le escribí una carta al señor Igea no hace mucho, y yo llevo reclamando el tema sanitario desde hace muchos años, viendo cómo van dinamitando la atención primaria, cómo van también buscando soluciones fuera del entorno que hay que buscarlas y buscando ahorrar dinero pues de unos espacios donde ahorrar dinero es totalmente absurdo y ridículo y que les va a crear unos costes mucho mayores porque van a empezar a boicotear de alguna forma, porque es así, porque el número de usuarios que va a tener que ir a las urgencias hospitalarias, el kilómetro que hay que recorrer, esto es todo un sinsentido y sigo diciendo un sinsentido porque no se escucha. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y tengamos en cuenta que gracias a los pueblos y debido a su aire, a su paisaje, viven las ciudades y los montes y la gestión de los montes. Hay tanto de qué hablar que tendríamos que emplear horas y horas para que alguien escuchara, para que alguien pudiera entender y sobre todo para que nadie hable por otro y por otra. Muchísimas gracias, Carmen Mayo, alcaldesa de Murias de Paredes. Nos despedimos aquí este programa de Alcaldes y Alcaldesas. Regresamos dentro de una semana con un nuevo protagonista. Hasta entonces, sean muy felices. Adiós.